que durante esta mañana los costarricenses que tenían que ir hasta San José tuvieron problemas, sobre todo en el servicio de Tuasa, así como en el servicio del tren, que es donde nos encontramos específicamente en este momento. Y es que comentarles que las filas en el servicio de bus eran de hasta 200 metros en la terminal. Veamos la siguiente información. En el segundo día laboral de la semana, el caos vial por el cierre de la Platina se tiñó de sangre. Dos accidentes en la autopista General Cañas cobraron la vida de tres personas. El primero fue un atropello y minutos después se presentó este choque múltiple, donde fallecieron dos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mientras tanto, las presas continuaron incrementándose en la Ruta 1 conforme pasaban los minutos. Por ejemplo, los vecinos que decidieron optar por bus luego de los accidentes encontraron largas filas en la terminal, a pesar de que antes de eso el servicio había mejorado en comparación con el lunes. Bueno, ayer estuvo un poquito apretado, pero hoy se ve que está un poquito más fluido el servicio. ¿Cuánto tardó ayer? Hora y 25 minutos al Hospital México. Ayer estuvo fatal, sí, fueron cerca de 2 horas de retraso. Sin embargo, ya hoy se ve una mejora en el servicio, puesto que no hay tanta gente como ayer. Bien, porque yo entro a las 8:30, entonces no tengo problema. ¿Cómo ha estado el bus? ¿Más saturado, más lleno las filas? Ayer sí, hoy lo estoy viendo un poquitico más despejado, pero ayer sí estaba fatal. Según nos informó Pablo Cubillo, encargado del servicio de Tuasa, ellos hicieron algunos ajustes como aumentar la flotilla de buses a 120 y empezar el servicio desde las 4:30 de la mañana, con el fin de mejorar la calidad del servicio. Según Tuasa, en las primeras 2 horas se trasladaron a 1.500 alajuelenses. Compañeros y amigos televidentes, esto es todo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Perfecto, Jennifer. En el Ministerio de Educación Pública aseguran que el retraso del inicio del curso lectivo no es una opción, pese a que el jerarca del MOP señalara que podría valorarse. La periodista Caterina Bonilla tiene todos los detalles. Adelante, Caterina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Ministerio de Educación Pública asegura que no suspenderá el inicio del curso lectivo.